Hola, hola mis gameplayer, ¿cómo están? Los saluda Pipo, trayéndoles una nueva guía de la gran duelista Fiora. Vamos a hablar hoy de runas, configuraciones, habilidades, combos, entre otras, para que ustedes saquen el 100% de provecho a esta buena top laner que tenemos en este momento. Así que comencemos, let's go. Bueno mis gameplayer, comencemos en este momento con el kit de habilidades de Fiora. Lo primero es la pasiva, el baile de la duelista. Nosotros vamos a marcar al oponente y va a dejar esta marca en una dirección que tenemos que atacar. Al momento que comenzamos a movernos y a moverse la marca, ese punto va a generar daño adicional, entonces tratemos de siempre atacar por el punto que nos señala la habilidad. Comenzamos con la Q, la embestida. Fiora se abalanza hacia un punto, este va a generar una estocada y va a infligir daño y a aplicar efectos de impacto. Adicional a que si la pasiva está en esa misma dirección, pues vamos a generar un daño adicional. Pasamos con la W, que es la estocada. Fiora va a bloquear todos los efectos de inhabilitación que le lleguen hacia ella y va a golpear al primer enemigo que esté enfrente y adicional lo va a stunear. Entonces este es un CC que tenemos bastante bueno para generar tiempo y daño contra los campeones enemigos. Pasamos con la E, la esgrima. Vamos a contar con una velocidad de ataque adicional durante dos ataques. El primero va a ralentizar al objetivo y el segundo asestará un golpe crítico. Entonces esto es mucho daño en poco tiempo. Y pasamos con la R, el gran duelo. Fiora localiza los 4 puntos vitales de un campeón enemigo y obtiene velocidad de movimiento al estar cerca de él. Si alcanzamos los 4 puntos vitales o si el objetivo se muere después de haber alcanzado, Fiora y los aliados van a recibir una curación durante algunos segundos. Entonces la idea de esto es que ataquemos los 4 puntos que nos aparecen en el ulti. Pasemos ahora del orden de habilidades. La primera habilidad que vamos a subir en totalidad va a ser la Q, ya que esta es nuestra habilidad de daño principal, que es la estocada. La segunda habilidad al nivel 2 que vamos a subir va a ser la W, que es el bloqueo, y la tercera el aumento de velocidad de ataque, que es la E. La primera habilidad en subir en totalidad va a ser la Q y la secundaria va a ser la E, ya que esta va a generar, les recuerdo, lo que es un slow y de un golpe crítico. La tercera habilidad en subir totalidades va a ser la W. Recordemos tomar por favor al nivel 6, 11 y 16 lo que son nuestros ulti y utilizar muy bien la pasiva. Recordemos que donde nos señale la debilidad es donde tenemos que atacar para generar daño adicional. Pasemos ahora a hablar de los objetos. Hablemos ahora de la configuración de los objetos. El primer objeto que vamos a tomar va a ser un tótem guardián, una espada de Doran para la recuperación y el ataque y una poción de vida. Si llevamos un atacante de distancia en la línea de top, pues se le sugiere que lo cambien por un escudo de Doran. El primer ítem que vamos a realizar en total va a ser el Tiamat, ya que este nos va a dar daño en zona, nos va a dar regeneración de vida básica y nos va a dar ataque. Cuando completemos el Tiamat y tengamos más dinero, podemos comenzar con la Hidra Voraz, que va a ser nuestro ítem principal para generar daño zonal. Segundo ítem que vamos a realizar va a ser la Fuerza de Trinidad. Recordemos que esto nos va a dar vida, maná, daño, velocidad de ataque, reducciones de enfriamiento, que son muy importantes para ella, y velocidad de movimiento. Adicional a que todos los ataques básicos que generemos van a otorgar 20 de velocidad de movimiento. Entonces esto nos ayuda con los asesinatos a generarle mayor impacto y mayor movilidad. El tercer ítem va a ser el baile de la muerte, recordando que este nos va a dar ataque, armadura, resistencia mágica, reducción de enfriamiento y todos los ataques que nosotros realicemos, como somos atacantes de campeón cuerpo a cuerpo, nos va a generar una recuperación de vida adicional. Entonces estos tres ítems son fundamentales, ya que nos van a dar vida, ataque y nos van a dar mucha regeneración. De ahí en adelante podemos tomar las botas, dependiendo si tenemos muchos asesinos o mucho CC, pueden ser las botas de Mercurio, o si tenemos atacantes de pronto de mucho daño físico, podemos tomar las Tabi de Ninja. El objeto número 5 y 6 ya es situacional. Si tenemos muchos tanques, podemos tomar en este momento lo que es el recordatorio letal para que tengamos una penetración de armadura, y podemos tomar un ángel de la guarda para el sustain sobre, pues, la pasiva que todos lo conocemos, que nos revive después de la primera muerte al 50% de la vida. De ahí en adelante, pues, podemos de pronto variar las opciones con una sanguinaria, que es una muy buena opción, o una cota. Ya estos objetos ya depende de la partida como lo veamos y del campeón que vaya más fedeado para poder hacerle contra ganqueos y contra junglas o cualquier tipo de counter posible para que él deje de crecer.
Este sería la guía de objetos. Hablemos ahora de las runas. Hablemos ahora de la configuración de las runas. La primera que vamos a tomar va a ser el conquistador, ya que los ataques básicos que nosotros generemos contra un campeón se van a ir acumulando y van a generar un aumento en nuestra fuerza adaptable de un 1.7 a un 4.2. Lo podemos hacer hasta 12 veces, esto es bastante daño entre más tiempo demore la teamfight. La segunda habilidad que vamos a subir en este momento sería lo que es la claridad mental. Todo asesinato de asistencia que nosotros generemos nos va a restaurar 20 de maná o energía y va a aumentar nuestro maná hasta un máximo de 500. Entonces todo esto nos va a dar mayor jugabilidad, ya que pues Fiora tiene una maná dependencia un poco alta y la idea es darle más capacidad para atacar. El tercero que vamos a tomar va a ser la leyenda de linaje. Esto nos va a dar 0.6 de robo de vida por cada acumulación de leyenda. Les recuerdo que podemos hacer hasta 20 acumulaciones y estas las conseguimos con asesinatos, asistencias, destrucción de monstruos épicos o eliminación de monstruos grandes. Entonces, entre mejor podamos tener esto, pues más recuperación vamos a tener. Como último, vamos a tomar golpe de gracia, que nosotros vamos a hacer infligir un 8% más de daño a campeones que estén por debajo del 40% de vida. Esto es bastante daño si nosotros estamos en una teamfight larga. Como runas secundarias, vamos a tomar en este momento la trascendencia. Obtenemos un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzamos el nivel 10. Y cada vez que nosotros excedamos este porcentaje de reducciones o enfriamientos, vamos a tener una bonificación de daño adicional. Y como segunda runa secundaria, vamos a tomar Se avecina la tormenta, que nos va a dar poder adaptable y daño adaptable entre más tiempo vayamos pasando en la partida. De 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos en adelante. Entonces, entre más dure la partida, más fuerza vamos a tomar. Como runas ya terciarias, ya tomamos el 10 de velocidad de ataque, el 9 de fuerza adaptable y el 6 de armadura para completar la configuración de las runas. Hablemos ahora de los counter. Como counter principal para Fiora, nosotros tenemos inicialmente a un Kayle, que si nosotros lo dejamos llegar a juego tardío o el late game, ya sabemos que tiene mucho poder y está supremamente roto este campeón, adicional a que hostiga bastante con el daño a distancia. Pasa lo mismo con el Nasus, entre más tiempo lo dejemos generar y farmear, pues peor va a ser para nosotros. La idea es sacarlo de línea lo más rápido posible. El Malphite, pues lastimosamente es un campeón netamente de armadura y nos hace contra en todo, tanto en equipamiento como en habilidades y todo, es uno de los campeones que más tenemos que tener cuidado. De ahí en adelante tenemos un Zed, un Queen, un Wukong, un Urgot y un Illaoi, que por el kit de habilidades que tienen nos afectan bastante. No es que no se les pueda ganar, sino que simplemente toca jugarles con más inteligencia. De acá, los que más recomiendo tenerle cuidado a los tres primeros, Kayle, Nasus y Malphite, ya que son los que más nos afectan el juego. Bueno, mis gameplayers, esa ha sido la guía de la gran duelista Fiora. Espero que esta guía haya sido de mucha utilidad para ustedes y hayan aprendido al 100% utilizar a esta campeona en top laner, que es bastante buena y bastante divertida para manejar. Si la guía ha sido de tu ayuda, recuerda que nos puedes apoyar dándole like al video y suscribiéndote al canal para estar pendiente al próximo contenido que vamos a estar sacando. Si tienes alguna duda o inquietud, recuerda que nos la puedes dejar en la sección de comentarios y la responderemos lo más rápido posible. No siendo más, les agradezco por haber visto el video, les recuerdo que hablan con Pipo, les deseo éxitos, excelentes juegos y GG.